Yo creo que ha sido muy importante porque pues, la genealogía de la lucha indígena en México pasa por Oaxaca inevitablemente. Conocer estos territorios, conocer de viva voz las luchas de los pueblos, ha sido muy enriquecedor para nosotros y creo que nos da no solo vitalidad, sino como claridad para seguir caminando en nuestros procesos de lucha. En el año 2014, los pueblos se enteraron de la existencia de una concesión minera denominada Zapotlán 1. Nosotros estamos aquí porque estamos resistiendo a nuestra comunidad, porque hemos sido atacados ahora sí por las empresas mineras. La Mixteca tiene muchísima minería. Y ya está otra vez en puerta, otra vez para querer explotar esta mina. Y por eso nosotros intentamos organizarnos. Nosotros tenemos la firme idea de que el Estado es parte del problema, o sea, no viene la solución de ahí. En ese sentido, lo que queremos nosotros es fortalecer nuestra autonomía, lo cual se materializa a través de la jurisdicción sobre nuestros territorios, el fortalecimiento de nuestras autoridades tradicionales, levantar nuestra educación propia, preservar y fortalecer nuestra salud propia. Entonces yo creo que desde ese horizonte el Estado pues es un elemento que tenemos que superar. Y yo creo que ahora en estos discursos tan de boga allá arriba que se habla de una cuarta transformación, lo que realmente estamos viendo es más bien una profundización de los proyectos extractivos sobre que amenazan los territorios indígenas. Y eso que allá llaman transformación, pues más bien acá abajo lo llevamos devastación, pues despojo y explotación. Porque su desarrollo no es nuestro. Para nosotros, desarrollo sería poder habitar y cultivar nuestros territorios y nuestras culturas en paz, autogobernarnos conforme a nuestro derecho a la libre determinación e intercambiarnos con otros pueblos, sin despojos y sin destruir la naturaleza que nos da vida. Lo que dicen ellos es desarrollo, pero sí mayor empobrecimiento, porque la gente a veces ya no puede sembrar, ya no tiene para sembrar, no puede sembrar un pedacito de tierra que le dejaron los eólicos, y entonces tiene que emigrar o buscar otro trabajo. La única forma de detener es organizar como los pueblos originarios que somos, organizarnos y junto detener estos megaproyectos que existen a nivel nacional y a nivel regional y a nivel estatal. En la 4T allá arriba hay una neolengua, o sea, hay una apropiación discursiva de demandas históricas de los pueblos indios. Entonces, primero hay una apropiación discursiva y segundo, los acuerdos de San Andrés se firmaron en 1996 y en 2001 se hizo una gran movilización para buscar que se subieran a ley suprema, a la ley constitucional, y en 2001 fue una traición de los diferentes partidos políticos. Entonces nos parece pues, que el gobierno como siempre llega a destiempo, llegó 20 años después a exigir los acuerdos de San Andrés cuando nosotros nos dimos cuenta que no era necesario pedir permiso para ejercer la autonomía. Resistimos, compañeros, desde pequeños encuentros y con compañeras y compañeros de diferentes comunidades de la sierra. Hemos organizado desde un pequeño espacio que se llama la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, que es un proyecto autónomo que a través de la asamblea busca regenerar el tejido comunitario desde diferentes ámbitos como son las artes y las ciencias, la salud, la alimentación, y pues este proyecto está inspirado también en las escuelitas zapatistas. Por eso el calendario de los pueblos va adelante, porque va pensando en cómo levantar y fortalecer la vida. Es un camino en el largo camino que nos queda por construir la liberación de nuestros pueblos. Y la enseñanza pues es que no tenemos que desistir en los trabajos, tenemos que continuar esforzándonos por levantar esto, y yo creo que estas reuniones nos llevan de vitalidad para poder continuar con nuestros trabajos. Y no nos vamos a rendir, compañeros, y también ustedes organícense y defiendan su tierra, porque el gobierno siempre nos van a querer despojar de todo, y yo digo que no se vale. Nosotros siempre hemos dicho que hasta la dignidad sea la costumbre.